Buenas tardes, bienvenidos a nuestro último programa del ciclo 2024 de este verano 2024 desde aquí, desde Miami Beach. Comienza el mes de marzo y nos tenemos que despedir de este lugar alucinante. Tenemos que volver para Argentina y vamos a dejar atrás esta experiencia compartida con todos ustedes. Fantástica. Gracias a toda la gente que a lo largo de este ciclo nos siguió por Canal 3 de Rosario, por el 8 TV de Tucumán y también por el 11 TV de la ciudad de Salta. Estamos aquí, estamos en la Ocean Drive para despedirnos de Miami y para seguir disfrutando de este encuentro juntos. ¿Dónde está vos, Nachito, para la despedida? Muchas gracias, Gustavo. Y llegó el último día y nos vamos despidiendo de Miami, pero no podía faltar la ida al shopping y salir de compras. Así que hoy estamos acá desde uno de los shoppings más importantes y más conocidos de Miami. Y desde acá los vamos a invitar a conocer Miami, pero a conocer Miami desde un lugar diferente. Hoy vamos a sobrevolar Miami. Eso va a ser en el próximo bloque. Primero déjame agradecerle a la gente de Backup Jeans por acompañarme como lo hicieron a lo largo de todo el verano y no podían ser menos en este último programa desde Miami Beach. Así es, Nachito, y vamos a despedir este programa a pleno y lo vamos a disfrutar a full. Empieza a caer el sol aquí en la tarde en la Ocean Drive. Una tarde media oscurita con un poco de nubes, pero nada va a evitar de que disfrutemos de esta hora del encuentro de cada una de las semanas. Nos despedimos de la Ciudad del Sol y nos despedimos con los trajes de baño de Sunset. Adelante. Era la moda de Sunset, traje de baño. Sunset te propone además todas las tendencias en traje de baño y también ropa deportiva. Podés encontrarlos en las mejores tiendas de todo el país y también los podés seguir en Instagram como Sunset Bikinis. Gracias a la gente de Sunset por acompañarnos en todo este ciclo verano desde acá, desde Miami Beach. Y ahora llega el momento de hablar de decoración. Cerramos este ciclo con Andrea Pedraza. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, acá seguimos en este modo verano, como decimos, y vengo con más tendencias, porque vieron que ya hablamos de las tendencias. Unos programas atrás les conté que ya están las tendencias para el 2024 en lo que es diseño y decoración a nivel mundial y que ya llegó a nuestro país también todo lo que se viene, se usa. ¿Y qué es lo que se usa? Bueno, un poquito eso que nosotros decimos, tengo una mezcla bárbara, sí, pero eso se llama en estilos eclecticismo. Es la mezcla de los estilos. Así que bueno, estamos de parabién si tenemos un poco de mezcla o si realmente por ahí más que mezcla lo que tenemos es un diseño más personal. ¿Vieron que antes uno iba y compraba como el juego de todo? Decía, bueno, fui, compré el juego de comedor, la mesa, las sillas, el modular, la mesita, todo tenía que hacer juego. Y hoy es mucho más personal. Tengo una mesa que me gusta, que quizás, no sé, heredé, unas sillas modernas que conviven perfectamente con la mesa, compro otro mueble, reciclo, fui a una feria de antigüedad y vi uno que me gustó y me compré. Bueno, esa mezcla se hace que quede muy bien, por supuesto, si siguen siempre decimos lo mismo, algunos lineamientos, porque si no, queda una mezcla bárbara. Para que no quede una mezcla bárbara y sea el famoso eclecticismo, hay que buscar un hilo conductor que puede ser un color o algo que vaya uniendo esas cosas que son diferentes. Pero uno de las, digamos, si preguntan cuál es el estilo del 2024, ya no es más ni el nórdico, ni el escandinavo, ni el industrial, sino que es el eclecticismo, así que eclépticos. Por otro lado, se usa mucho la textura. ¿Se acuerdan cuando se usaba
todo el minimalismo blanco, bueno, es lo opuesto, ¿eh? Podríamos decir maximalismo, porque son las paredes con textura, que tengan movimiento, vienen placas para las paredes, que no son las de humedad, sino que son decorativas, placas de PVC, revestimientos varillados, bueno, hasta empapelados, revestimientos autoadhesivos. Hay miles de variedades, tienen que ir a las casas de revestimiento porque van a ver todo lo que hay para las paredes, para decorarlas. Recuerden que no es, obviamente, están las de la humedad, pero estas son decorativas. Así que se usa el movimiento en las paredes, que se lleva bárbaro con la iluminación, que sigue siendo un punto fuertísimo a la hora de diseñar, porque las tiras de LED siguen siendo lo que se va poniendo para que se resalte esa textura y haga un juego de luces y sombras. Por otro lado, se sigue utilizando todo lo que es dibujo en las paredes, o sea, todo lo que es el muralismo, el arte, pero en gran escala. Ya no un cuadrito, sino que pintamos toda una pared. Que el artista vaya a tu casa y te pinte una pared también, ¿eh? O pongamos, por ejemplo, un papel de autor, que alguien lo haya pintado a mano y se ponga en una pared. Una sola pared, recuerden no cargarla. Y por otro lado, otra de las tendencias que sigue vigente es la biofilia, que ya estaba, que es el amor por las plantas, los animales, la naturaleza. Entonces, ¿qué se usan? Fibras naturales, elementos que no sean contaminantes, que sean amigables con el planeta. Es como una tendencia que va de la mano con todo esto que se usa ahora, que es lo natural. Así que bueno, biofilia, eclepticismo, paredes texturadas y arte, todo eso son cuatro tendencias más para lo que sería lo que son las tendencias a nivel mundial de la deco. Estas fotos las van a encontrar en mi Instagram, que es Curso Luz Día, en Facebook, que es Curso Luz Día, y en la página web, que también lo pueden ver, www.cursosluzdia.com.ar, con todos los cursos que empezamos ahora ya en marzo. Los espero. Muchas gracias, Andrea Pedraza, por acompañarnos. Si vos querés tener tips para decorar tu casa o te querés capacitar en este fantástico mundo, lo podés seguir en las redes sociales, buscala como Cursos Luz Día. Ahora continuamos disfrutando de la moda en esta tarde fantástica y te acercamos la propuesta de Ana Galis Monelli. Pasaba la moda de Ana Galis Monelli, que la podés visitar en su local exclusivo en la ciudad de Rosario, en la calle Montevideo 1428, y también la podés seguir en las redes sociales, buscala como Ana Galis Monelli. Con esta musiquita de fondo nos vamos a la primera pausa, seguimos desde acá, desde la Ocean Drive, disfrutando de este último programa del ciclo verano juntos, ya volvemos.